Caballeros, tenga la bondad de esperarme un momento. La paz de Dios, señores.
Mi cabalgadura se resiente de una pata y aún tengo por delante una buena jornada hasta Madrid. ¿Podría unirme a vuestras mercedes? A no dudarlo. Venga vuesa merced con nosotros. No están los tiempos como para hacer en solitario estos caminos dejados de la mano de Dios. Pero no puedo facilitaros una mula. Van todas demasiado cargadas. Tendréis que caminar. Lo que es saludable en tan grata compañía. ¿Es vuestra merced de Madrid o va de paso? ¿Busca cómodo? ¿Está quizá enamorado? Hermosas mujeres las de la corte. Detrás de alguna de ellas irá. No puede engañarme. En los ojos se os ven las culebrillas de la lujuria. ¿Vuestra merced dado al hábito de leer libros? ¿Que si es dado a leer libros? Pregúntalo. Tanto más que a vaciar una jarra de vino de los lagares. Y con tan pocos melindres en lo uno como en lo otro. Con deciros que tanto le gusta que cuando no encuentra vino, hasta bebe agua. Y sin ton ni son. Igual que leer y escribir. ¿Vuestra merced es escritor? Sí, buen mozo. Escritor es lo que soy. A estas alturas de mi vida es algo de lo que ya estoy seguro. Aunque él no os lo ha de decir, nuestro hombre es el autor de un libro que habrá oído nombrar vuestra merced. El famoso Don Quijote de la Mancha. Señor escribano, merecéis que os corte la punta y remate de la barriga. Vuestra merced es Miguel de Cervantes. Todavía alcanzo a saber que ese es mi nombre. Tengo en muy alta estima su obra, señor. Su libro es superior al Dante, incluso al Homero. Sois el verdadero regocijo de las musas. Queda una muy larga jornada por delante, que no llegará a buen fin si seguís por ese camino. El verdadero regocijo de las musas. Qué idea. Vuestra merced, me disculpe. No encontré otras palabras para expresar la admiración que os profeso. Podemos hablar si os place. Pero deja los ditirambos para quien sepa recibirlos, que yo no sé qué hacer con ellos ni cómo pagarlos. Si no paga el vino que bebe, ¿cómo va a pagar los ditirambos? Ni siquiera el señor escribano sabe lo que es eso. ¿A qué va el señor de Cervantes a Madrid? ¿A qué voy, me preguntáis? A morirme. Es lugar más importante para morir que Esquivias, de donde vengo. Allí todos, incluso estos, querían enterrarme. Además, hace tiempo que no gusto de esa dislocada vida de ciudad, que lo mismo aturde los pensamientos que afila los ingenios. Pronto os daréis cuenta de ello, señor licenciado. Escuchadme, una limosnita. ¡Con rayos parta! ¿Buscáis posada, caballero? No. ¿Conocéis al señor de Cervantes? ¿A quién decís? A Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote. ¡Ah! Yo vi un Quijote en las últimas fiestas de Chinchón. Pero ese Cervantes no murió ya. No, no ha muerto todavía. Entonces yo sabré encontrar dónde vive. ¡Seguidme! ¡Vamos, caballeros, seguidme! Yo conozco este pueblo hasta los más pequeños rincones. Ya veréis, no tardaremos en encontrarle. Buenos días. Deseaba ver al señor Cervantes. Pasad. Dejad ahí vuestras cosas. Un momento.
Tío, aquí hay un joven que dice conoceros. ¿Qué queréis ahora? Yo, señor, me dijisteis que viniese a veros cuando quisiera. Son cosas que se dicen en los viajes. No hay que tomarlas al pie de la letra. Lamento haberos importunado. Espero que sepáis disculparme. ¿Tenéis prisa? Gracias a vuestra charla, mi viaje fue ameno y descansado. Os debo gratitud. Pero he pasado la noche en compañía de mis miserias y ando en desazón. Quedaos. Anoche, en la posada en que me alojo, surgió una conversación sobre vuestra persona. Poco cuenta mi nombre en esta ciudad. Me disgusta que lo descubráis. No habléis así. Para mí, sí, sois... ya sé. El privilegio de las musas. El verdadero regocijo de las musas. No. Para mí, sois el autor del libro más grande que se haya escrito jamás en lengua castellana. Pobre Don Quijote. La pasada noche... sentí vergüenza por esta nación. ¡Constanza! ¡Constanza! Acércanos una jarra de agua y otra de vino. ¿Queréis algo de comer, señor licenciado? Poco es lo que podemos ofreceros, pero... Constanza, el agua y el vino. Cada día se parece más a mi hermana. Brasas en los ojos y buenas tetas. Me halaga vuestra consideración, señor licenciado. Pero hubiera preferido que ignoraseis mis miserias. Quisiera ayudaros, pero no sé cómo hacerlo. Vuestras palabras me ayudan, podéis creerme. Ya está aquí otra vez. Esta sed insaciable que me haría beber todo el agua del mundo. Tío, no bebáis así. Seguramente hoy ya nos llamará. Pasad. Don Miguel nos espera. No sé. Mi tío ha pasado muy mala noche. Por favor. Está bien. Le preguntaré. Esperad aquí. Tío. Tenéis visita. ¿Quién es? El impresor Juan de la Cuesta, en compañía de un caballero que parece extranjero y del poeta Urbina. Hazles pasar. Thank you.
Podéis pasar. Gracias. ¿Cómo se encuentra? Es inútil. Hoy no pudo orinar. Y su vientre está más hinchado cada día. Sabe que no está lejana la hora de su muerte. ¿Y no hay nada que podamos hacer por él? Ayudarle a bien morir. Seguid viniendo por esta casa. Hacedle compañía. Después de la última recaída, parece cuidarse un poco más, pero no lo suficiente. Eso sí, escribe a diario sin dejar de hacerlo ni un solo día. Me consta que ha terminado el prólogo de su novela Persiles y Segismunda. Y en él se despide de sus amigos porque se siente morir. No lo veo yo tan moribundo. Lleva un año de achaques e hidropesías. Pasará el verano, ya lo verán vuestras mercedes. La miseria no es la mejor ayuda para vivir. Tampoco es la primera vez que le ve la cara a la miseria. Le gusta vivir y cualquier cosa le alegra. Pero tanta miseria. Otras miserias más invisibles y agudas son las que le quitan la vida. Sí, algo habría que hacer por él. Hemos de escuchar lo que ese joven licenciado desea proponernos. Mi propuesta no sea considerada un disparate. ¿Cuál es vuestra propuesta? Es don Luis Marqués de Torres, el censor de los libros de mi tío. Le tiene afecto. Nuestro joven licenciado tiene el propósito de... Que los ponga él. Señor, yo soy... Sé bien quién sois. Lo que ignoro es lo que pretendéis. Un noble francés vino a rendir pleitesía al señor Cervantes hace una semana. Y le asombró que un escritor de tan grandes méritos estuviera sumido en la miseria. Yo me asombré con él. Estamos tan habituados a ciertas situaciones que harían falta unos ojos nuevos para ver la realidad. He pensado que podríamos elevar un memorial al rey donde se recogiesen los méritos del señor Cervantes al servicio de la corona. Amén de las glorias obtenidas con su pluma para la patria. Al memorial lo acompañarían declaraciones certificadas que justificaran la petición de alguna gracia a su majestad. Un título honorífico, un cargo en la corte, algo... algo que lleve consuelo a los postreros días de un anciano glorioso. Lo veo bien pensado. Es
en verdad una excelente idea. Pero tendríais que daros prisa. Recoger certificaciones es una labor lenta y trabajosa. No importa. Lo haré. Me temo que no consigamos nada. Tal vez no merezca la pena. Hay cosas que merece la pena intentarlas. Sí, y hacer algo con un amigo siempre es obligado. De acuerdo, preparemos un plan. Yo pienso que lo primero que habría que hacer es establecer una lista de gente que pueda certificar. De que el bueno de Miguel aún esté vivo. Y ese memorial, esta vez, podré ayudarle mejor que en otras ocasiones. Yo sé muchas cosas suyas, pero, como es natural, solo certificaremos lo que convenga. ¿No es así? Así es. Solo aquello que pueda mover a compasión el corazón de su majestad. ¿El corazón de quién? Hablad más fuerte, joven. Y no os sintáis incómodo. En estos tiempos que corren, nada hay más conveniente para un funcionario como yo que entender las cosas a medias. ¿Qué corazón decíais? El de su majestad. Difícil corazón el suyo. Retiraos del fuego si os incomoda. Veo que sudáis. Os envidio. Yo apenas siento sino el frío de la muerte. Estoy bien aquí. Seguid, seguid. Por suerte o por desgracia, fui testigo de algunos sucesos de la vida de Miguel. Ambos estudiábamos en la misma escuela de gramática. Queríamos ser poetas. Y yo acabé en el servicio de su majestad. En fin, fue por entonces cuando Miguel se vio envuelto en un duelo. Creo que fue un suceso decisivo en su vida. Me refiero a que aquello cambió el rumbo de su destino de forma imprevista para el joven Miguel. Miguel. Retira lo dicho. Judío naciste. Y judío has de morir, marrano. Recoge tu espada, voy a matarte. Vámonos de aquí, Miguel.
Estás loco, Miguel. Estás loco. Maldita sea siempre la hora en que permitimos que fueses a esa escuela. Es una cuestión de honor, madre, y de principios. Eso es lo que aprendí. ¿Honor? Hay gentes que no podemos permitirnos esos lujos. Hay que callar, Miguel. Hay que callar y aguantarse. ¿Y si un bellaco te llama luterano y judío, también hay que callar? Nos has colocado en un trance difícil, hijo. Ese Segura tiene buenos amigos, muy importantes. Yo no me callo lo que pienso. Pero no os dais cuenta de que si no replica la provocación de ese hijo de su madre, mañana estaría la Inquisición llamando a nuestra puerta. No había pensado en eso, hermana. Tienes razón. Y ve a explicarle a los verdugos la diferencia que hay entre un erasmista y un luterano. O un judío, hijo. O un judío. Hoy encarcelan a los protestantes y dejan en paz a los marranos. Pero a los judíos los buscarán siempre. Locadelo, ¿qué opináis vos? ¿Qué tiene que decir aquí el italiano? Tú a callar, Rodrigo. El señor Locadelo va a casarse con tu hermana. Él es un hombre ilustrado y nos puede aconsejar. Deberías abandonar la corte por una temporada, Miguel. Miguel, yo le hubiera ensartado por la lengua. Ve a abrir la puerta, Rodrigo. ¿Vienes como amigo o vienes a prenderme? Ahora vengo como amigo, Miguel. Pero mañana a la del alba llamaré a esta puerta como alguacil de la justicia y vendré con una orden de arresto contra un tal Miguel de Cervantes. Si es ahora estás aquí, la condena será el destierro y la pérdida de tu mano derecha. No sé cómo agradeceros vuestro aviso, señor Guzmán. Estad tranquilo que nadie llamará a la puerta antes del amanecer. Miguel. Esta mano no me la quitan. Gracias, Getino. Tienes que irte. Ahora mismo. ¿Pero a dónde vas a ir, hijo mío? ¿A Córdoba, quizá? ¿Con la familia de tu padre? No, a Italia. ¿A Génova? ¿A Roma o a Nápoles? ¿Dónde prefiráis? Incluso en Milán podría buscaros acomodo. Allí se respiran otros aires más saludables. En Roma está el hermano de tu abuelo. Él podría ayudarte. Sabe Dios cómo estará Monseñor Cervantes. El Vaticano o los Tercios. Tienes dónde elegir. Italia. Los ejércitos imperiales. Iglesia o mar o casa real. Mira por dónde ingreso en la carrera de las armas. Y cuando seas capitán, podrás ayudarme. A veces lo pensé. Y vosotros decíais que iba para poeta en la corte. Lo decíamos nosotros y los que premiaron tu corona de versos a la reina. Capitán y poeta. Otros lo consiguieron. Padre, tienes que conseguirme un expediente de limpieza de sangre para ingresar en los tercios. Nosotros somos cristianos viejos. Deja eso, hermano. Pues no perdamos más el tiempo. Andrea, prepara la comida. Yo voy a apañar un poco de ropa. ¡Llámame a tu lado! ¡No te olvides de llamarme a tu lado! Miguel partió rumbo a Italia.
y se estableció en Roma. Bajo la protección de un tío suyo recién purpurado, entró a servir como camarero y secretario del joven cardenal Acquaviva. En aquella suntuosa corte volvimos a encontrarnos. Vuestras noticias son ya demasiado viejas, mi querido señor secretario. Aunque hayáis llegado de España después que yo. Vuestro querido rey Felipe y todo su imperio entrarán en la Liga Santa. Podéis estar seguros. Monseñor, si vos lo decís, estáis muy cerca del Papa. Y el Papa muy cerca del corazón de vuestro rey. Sin la Armada Española nunca podríamos arrojar al turco del Mediterráneo. Ya se ha hablado de que los gastos de la empresa corran principalmente a cargo de las rentas eclesiásticas. Se ha hablado, en efecto. Ya es un acuerdo. Eso quiere decir que pasarán al fisco real los diezmos del primer contribuyente de cada parroquia. Buen trabajo para los recaudadores. No se puede ser, sin su justo precio, el campeón de la fe que mantiene al mundo en la ortodoxia. ¿No lo creéis así? Por supuesto, las altas empresas exigen muy altos caudales. Pero también deberá contarse con las aportaciones de los estados pontificios. El Vaticano es pobre, mi querido secretario. Ya sabéis que nuestras riquezas no se miden en onzas de oro. Aunque no les guste, los venecianos tendrán que aceptar a vuestro don Juan de Austria como general, del mismo modo que lo ha aceptado Roma. Nosotros confiamos en él. Ahora es necesario que también confíe el rey, su hermano. Tengo entendido que el de Austria no solo se ocupa de hacer la guerra. Por eso le admiro más. Por cierto, Miguel, ¿has encontrado ya a nuestro querido magistral? ¿Continúa en la terraza? No, Eminencia. Yo me retiro para no estorbar tan elocuente sobremesa. Ay, si yo pudiera tener fresca en mi retina la imagen de España tal como vos la tenéis. Acompáñame, sobrino. Que me meo. Ven con nosotros. Descansad, don Gaspar. Si es que así os lo permiten las señoras. Ya puede morirse. Ya le hemos hecho cardenal. Lo que no sé es lo que podíamos hacer con el joven poeta. Cualquier cosa menos cardenal. Vamos, que no aguanto más. Quieta, chiquillas, la vacinilla, que no aguanto más. Ay, que me obedezco, que me obedezco. ¿A dónde fue el abad magistral? ¿Y con quién? ¿A cuál de vosotras se llevó ese gran pecador? ¿Se condenará? Os espero allí. Ay, Miguel, ¿por qué abandonaste nuestra santa patria? Tu lugar no está aquí, sobrino, sino en la corte católica. Guárdate de estos aires. Y de estas mujeres. No os preocupéis por mí, monseñor. Sabéis que no he venido a Italia con disgusto y aquí estoy aprendiendo muchas cosas y todas muy provechosas. Me alegro, hijo mío. Me alegro mucho, pero llámame tío, que los dos somos de la misma sangre, aunque eso no ha de ayudarte mucho. Te sienta bien Roma, ¿verdad? Debías haber escuchado los elogios que acaba de dedicarte el cardenal Acquaviva. Aún recuerda cuando escuchó tus versos en Madrid, en la escuela de nuestro buen López de Hoyos. El cardenal es muy generoso al juzgarme. Por cierto, estoy leyendo a Boccaccio y al Ariosto. ¿Y tú? ¿No sigues componiendo versos? Sí, leo y escribo mucho, como siempre. Pero los versos no me preocupan. La libertad de este país y sus mujeres, esas son las humanidades que ahora me apasionan. Pero, ¿sin salir entre estas cuatro paredes? Pronto abandonaré este palacio.
Aquí es preciso hacer demasiadas reverencias. Y mi tío, el cardenal, ya ves la ayuda que puede prestarme. ¿Y don Julio Acuaviva? Bah, tiene otros intereses más cortesanos de qué preocuparse. Le conoces mejor que yo. Señor Cervantes, a prisa. Su eminencia os reclama en el comedor. El bueno de Miguel salió poco después para Nápoles, donde se alistó en los tercios. Y no volví a verlo hasta pasados muchos años, cuando nos sorprendió a todos con ese libro que el vulgo cree hecho para reír. Esto es todo lo que yo os puedo relatar, señor licenciado. Quien podría avalar sus servicios de armas es el capitán Enrique Centellas, que fue compañero suyo en los tercios. Todo eso está muy bien, pero ¿puede decirme vuestra merced quién ha de valerme a mí? ¿Qué memorial he de firmar para no morirme de hambre? ¿Dónde están las certificaciones de mis servicios al rey? ¡Callaos, malditas! No se puede consentir vuestras fiestas en medio de tanta miseria y tanta ruina. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Dónde se habrá metido ese ansiado cabrón? ¡Sebastián! ¡Coge ese bicho y al cochero con él! ¡Con plumas o sin plumas! Pero Cervantes, como os decía, es el autor del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Ese libro? Peor me lo ponéis. Yo no lo he leído. Pero dicen que en sus páginas se burla Cervantes de todos nosotros. Saber firmar no es señal de nobleza, señor licenciado. En mi casa no veréis ningún libro. Los libros llevan a los hombres y al imperio a la ruina. No casan con la buena moral de las costumbres. Por fortuna, la Inquisición vela sin descanso. Pero no son los libros los que nos arruinan, señor capitán, sino el mal gobierno que en ellos se critica. No quisiera distraeros de lo que aquí me trajo. ¿Certificaríais del comportamiento y el valor del señor de Cervantes como soldado? Sabéis que perdió una mano luchando heroicamente. No corráis tanto, señor licenciado. Id más lento. Que yo os podría contar muchas cosas sobre los heroicos soldados de Nápoles, donde conocí a vuestro Miguel de Cervantes, allá por los años 70. ¡Los de fondo! ¡Ir pasando! No metas bulla, ¿eh? Pasa. Hola. ¡Ir pasando! Vamos. Este expediente de limpieza de sangre os habrá costado más de lo que vais a ganar en un año. ¿Dirías que el nuevo soldado no tiene nada de judío? ¿Con esas orejas y esa nariz? Pero nada, aquí dice que no tiene nada. Pero es que nada de marrano. Aquí dice que es cristiano viejo. Qué firme. ¡Ey, aquellos últimos! ¡A esta fila! La necesidad, si tuviera dinero, no fueran verdad. ¡Gandule del cante! ¡Más deprisa! ¡Silencio! Así están las cosas. El timbre de cristiano viejo lo compra quien puede pagarlo. Todo es bueno para la hacienda real en estos tiempos. La siguiente. ¿A qué venís a Nápoles desde la patria? ¿En busca de la gloria? Sin duda la alcanzaréis antes que la paga.
¿Y tú? ¿De dónde sales con esta ropa? ¿Dónde la robaste? Si puedes comprar este paño, huye de aquí. Tendrás que venderlo para comer. ¿Sabes cuánto me deben los tercios? Teneos, señor sargento, que yo no vengo a sentar plaza para quitarle a nadie su pitancia. Pronto habrá dineros, créeme. ¿Cómo lo sabéis? Vengo de quien lo sabe. Es tan misterioso el mozo. Pero aquí no hay más misterios que lo que dicen los papeles. Firma. Ahí con un pasmarote. ¡A los arcabuces! ¡A la orden! Cargados hasta la boca. Ahora viene lo mejor. A ver por dónde explota. No te quejes tan pronto. De arcabucero hizo el propio emperador Carlos. ¡Disparad de una vez! ¡Fuego! ¡Al corazón, al corazón! ¡Quietos! ¡Fuera de ahí, majaderos! ¿Y estas son las faldas que íbamos a tener en la compañía? Italia está llena de bellas mujeres. No hace falta que nos las traigan aquí. Sabremos ir a buscarlas. ¡Disparad de una vez, mentecatos! Una frasca de garnacha para el mejor blanco. Venga, terminemos de una vez con ese hijo de Satanás. Algo de verdad. A ver cuando...
Violenta, que eres una violenta. Volveré mañana. A medio escudo cada uno, salen a tres escudos. Carísima señora, ¿qué son tres escudos para los soldados de Don Juan? Apenas bajemos, les serán pagados puntualmente. Veremos si hoy cumplen. Muy bien, estratega. Como sigas así, pronto te van a nombrar almirante de la Armada. ¿Y ahora qué tienes previsto para salir de aquí sin pagar? Esta vez la vieja ha puesto guardias en la puerta. Si bajamos uno a uno, a uno por uno nos zurran los forros. Si vamos a la vez, nos los sacuden a todos. Como los cojan, nos hacen cuartos. Falta Ferreira, despertadle. Vamos, Ferreira, vamos. Levántate. Levántate, Ferreira. Vamos, hombre. Vamos. Está embrujado. Es imposible. ¿Qué hacemos ahora? Calma y silencio. Thank you.
Thank you.